Inaus likutan siya kamatani sa likutan na in. Na chin ko chin. Masala ito siya kung inlesh lesh din ikas taliman sa lero church. Hunsut kwan ko kichik sa lehong kapal. Chish kamali kakanghe la in atin ako sa akchi. Kakanghe na kakam. Chokere la es na koib eni na tetsol kwip o shibakli esilal udlikok atin na kashkutpal na kashkutpal chokere. Bienvenidos en este programa a Tinacosa Ekchi. Estamos nuevamente acá visitando a sus casitas. Ustedes creo que están ya descansando, tomando sus descansos ya. Ya fuimos a trabajar, fuimos a hacer nuestros oficios y todo eso. Pero venimos nuevamente acá a aprender algunas palabras en el idioma Ekchi. Hoy vamos a hablar sobre el tema las partes de una casa. Sha'al li ochoch. Cada persona y cada uno de nosotros tenemos un techo, tenemos una casa donde nos cobijamos, donde nos dormimos, donde comemos, donde nos convivimos con los hermanos, con los hijos, con los papás y todo, ¿verdad? Tenemos casa, tenemos de todo. Por eso les traemos este tema que vamos a aprender hoy, cómo se divide y cómo se escribe cada división de una casa. Les voy a enseñar cómo se escribe cada una de estas divisiones. Por ejemplo, tenemos en mi casa, tengo un dormitorio. ¿Cómo se escribe? Tengo un dormitorio. Cuaripal. Se dice cuaripal. Es como utilizar la K con la U y la A. Cuaripal. Cuaripal. Dormitorio. También tenemos otras divisiones. Vamos a ver. Acá tenemos un baño o una ducha. Atinopal. Atinopal. Si quiero colocarle el nombre de esta división, puedo colocar atinopal. El baño o es ducha, donde me baño, ¿verdad? Donde me baño todos los días. Atinopal. Cuaripal. Atinopal. ¿Qué es lo que dijimos? Es cuaripal. Atinopal. Cuaripal. Atinopal. También tenemos comedor. Por si tenemos un comedor en nuestra casa, también podemos escribir. Cuaripal. Cuaripal. Si tengo un comedor en mi casa, le puedo llamar cuaripal. Cuaripal. Estamos mencionando ya al principio que es cuá, es tortilla, donde yo como, donde yo almuerzo, donde yo desayuno, donde yo ceno. Cuaripal. Cuaripal. También, cuaripal. También tenemos una cocina. Cuaripal. Le bal. U le bal. Tengo una cocina. U le bal. Vamos a repetir. Cuaripal. Atinopal. Gua le bal. U le bal. Cuaripal. Dormitorio.
Atino bal es baño o ducha. Guale bal, comedor. Cuble bal, cocina, donde yo cocino todos los días. Ya sea mamá o papá quien está cocinando, pero es cuble bal, es cocina. Guari bal, atino bal, guale bal, cuble bal. Cuble bal, guale bal, atino bal, guari bal. Tengo donde dormir. Guaripal. Tengo donde bañarme. Atinopal. Tengo donde comer. Gualepal. Tengo donde cocinar. Cuplepal. Hay más. Vamos a colocar acá. Puchlepal. Coloquemos acá. Puch. Puch. Le. Bal. Puch. Le. Bal. Puch le bal. ¿Qué es puch le bal? Es una lavandería donde yo lavo la ropa. Lavandería. Puch le bal. Cub le bal. Gua le bal. Atino bal. Guari bal. ¿Qué más vamos a colocar acá? Acá también tenemos. ¿Dónde nos vamos? A ir a hacer nuestra necesidad. Tenemos. Tsek. Tsek. Ba. Ip. Tsek ba ip. ¿Qué es tsek ba ip? Nosotros le llamamos tsek ba ip, el sanitario. El sanitario. Tsek ba ip. Tsek ba ip. Puch le bal. Kub le bal. Kwa le bal. Atino bal. Wari bal. Estas son las divisiones de una casa. Pero eso sí es cada quien, ¿verdad? Si tenemos tsek le bal, tsek ba ip en la misma casa o afuera o algo así cercano de la casa, ¿verdad? Puch le bal también, kub le bal, kwa le bal, atino bal, wari bal. Estas son las divisiones de una casa que son muy importantes para cada una de las personas, ¿verdad? Acá tenemos, vamos a repetir nuevamente, wari bal, atino bal, kwa le bal, kub le bal, puch le bal, tsek ba ip, tsek ba ip. Puch le bal, kub le bal, kwa le bal, atino bal, wari bal. Más o menos, ahí vamos a ir practicando, ¿verdad? Bueno, regresamos, vamos a una pausa.
Ya estamos de vuelta. Vamos a comenzar con una pequeña dinámica, la cual dice así. ¿Cuán li cochoch? ¿Cuán la cochoch? ¿Cuán li rochoch? ¿Cuán li cochoch? ¿Cuán li rochoch? ¿Cuán li rochoche? ¿Chica junilo? ¿Cuán li cochoch? ¿Cuán li cochoch? ¿Cuán la cochoch? ¿Cuán li rochoch? ¿Cuán li cochoch? ¿Cuán li rochoch? ¿Cuán li rochoche? ¿Chica junilo? ¿Cuán cochoch? Nos vamos a recordar un poco lo que hicimos la semana pasada sobre cómo se posee la palabra, ¿verdad? En este caso estamos utilizando ya lo que es el posesivo. Cochoch, cochoch, rochoch, rochoche, cochoch. Todas esas palabras que utilizamos, ¿verdad? Estamos, pero sí estamos mencionando que es casa, ¿verdad? Ochoch, es casa. Ahora vamos a aprender los objetos utilizados en cada división de la casa, ¿verdad? Como aprendimos al principio. Cuaribal. ¿Qué podemos encontrar en un cuaribal o en un dormitorio? Cuaribal. ¿Qué tenemos para dormir? ¿Qué es? Chat. Cama. Chat. Todos tenemos una cama, ¿verdad? Chat. Para dormir. Ay, qué rico, ¿verdad? Chat. Cuaribal. Sali cuaribal, en un dormitorio encontramos una cama. También una chamarra. Y también podemos encontrar una almohada. Sokholom. Ay, qué rico para dormir, ¿verdad? Sokholom. Sok holom, chat, sok holom, chat, en un cuaribal, en un dormitorio. También podemos encontrar una mesa, mesh, mesh. Utilizamos es una mesita de noche, ¿verdad? Para cualquier cosa, para medicina, para lámparas, de todo, ¿verdad? Mesh, mesh. Dijimos, mesh is sokholom chat. Chat is sokholom ut mesh. Y ahora vamos a seguir con la otra división. ¿Qué es? Kublebal. Kublebal. ¿Qué es kublebal? ¿Qué dijimos? Una cocina. Cocina. Kublebal. En la cocina también podemos encontrar una mesa. Hun mesh. Mesh para cocinar o para picar las verduras, ¿verdad? Mesh. ¿Qué más podemos encontrar? Ukal. Olla. Ukal. Olla. ¿Qué más? Ahí podemos encontrar como sek, ka, il, si, kwa. Ahí podemos encontrar kwa, si, il, sham. ¿Qué más dijimos? Mesh, sek, ka. ¿Ajá? Il, también. Il, el comal para hacer las tortillas, ¿verdad? O para recalentar tortillas. Il. Ka es la piedra para moler. Kwa, dijimos que es tortilla. ¿Qué más dijimos? Ukal, la olla para la cocina. Sek, el trasto para comer. Si, leña para juntar fuego, ¿verdad? Kwa, ya dijimos, kwa es tortilla, ¿verdad? Bueno, esos son algunos de los objetos que nosotros utilizamos en esa parte de la casa. Vamos a seguir con otro. ¿Qué más dijimos? Atinopal. ¿Qué podemos encontrar en un atinopal? Atinopal, ¿qué dijimos? Es ducha. Ahí podemos encontrar jabón, chapón. Podemos encontrar agua, ja, ja.
Ha, hom, hom. Nosotros, para nosotros en la cultura erchi no existía la palangana. Nosotros utilizábamos el huacal, hom. Hom, le decimos nosotros como el, ¿cómo le podemos llamar? Por casi, casi esta, este material, ¿verdad? Es el hom. Ajá, también está en el logo, es hom. Hom, ha, shabón. Hom, ha, shabón. Entonces, estos son algunos de los objetos, que se utiliza en Atinobal. Sali Atinobal. Hoy vamos a ver objetos que se utiliza en una puchlebal, en una lavandería. Puchlebal. ¿Qué vamos a encontrar? También podemos encontrar ha. ¿Qué más? Ho. Tamresibal ha. Es la pila. Tamresibal ha. Es la pila. ¿Qué más podemos encontrar? Tikr, ropa. Tikr, ropa. También encontramos lishabón, shabón, jabón, shabón, tikr, hom, ha, tamre, tamlebal, ha. Entonces, esos son algunos de los objetos que nosotros lo utilizamos en las partes de la casa, ¿verdad? De nuestra casa o de una casa, ¿verdad? Entonces, de esta forma vamos a ir practicando despacio, ¿verdad? Y con esto vamos a ir a una pausa y regresamos. Thank you.
estamos utilizando algunos términos en el idioma Ekchi, ¿verdad? Y ahora vamos a practicar más o menos cómo se escribe, no, cómo se escribe y cómo se dice, cómo se organiza una pequeña frase. Por ejemplo, China us liro choch. Su casa es bonita. Su casa es bonita. China us liro choch. Esta es una frase que estamos utilizando el adjetivo y el artículo. Vamos a utilizar otro ejemplo. China us liro choch. China us liro choch. China us liro choch. ¿Qué es? La casa es bonita. China us liro choch. Estamos utilizando el adjetivo y el artículo. Ahí se acuerda que no todo que todos los idiomas no se puede traducirlo literalmente, ¿verdad? China us liro choch. La casa es bonita. Otro ejemplo. China us liquari bar. El dormito, ¿cómo es? China us liquari bar. China us liquari bar. El dormitorio es bonito. Nim liquari bar. El dormitorio es grande. Nim liquari bar. Nim liquari bar. Nim liquuble bar. La cocina es grande. Nim liquuble bar. Nim li atino bar. La ducha es grande. Nim li shikal. Nim li shikal. ¿Qué es shikal? No lo dijimos al principio, pero vamos a repetir. Shikal es la sala. Creo que todos tenemos una sala, ¿verdad? Shikal. Shikal. Nim li shikal. La sala es grande. Vamos a ver otro. China us li kuble bar. La cocina es bonita. China us li kuble bar. La cocina es bonita cuando todo está arreglado, ¿verdad? Todo está ordenado, todo tiene en sus respectivos lugares, ¿verdad? China us li kuble bar. La cocina es bonita. China us o nim li shokle bar. Estamos utilizando el adjetivo nim. Li es el artículo, ¿verdad? Pero también podemos el artículo li y el, ¿cómo se llama? Y el adjetivo china us o nim. Este es el adjetivo que estamos utilizando en esta frase, ¿verdad? China us li. ¿Qué más dijimos? Puch le bal. Puch le bal. China us li puch le bal. Está bonito la lavandería, ¿verdad? Está bonito cuando está limpio, ¿verdad? Cuando todo está limpio, se ve bonita. China us li ochoch. China us li ochoch. La casa está limpia, está bonita, está arreglada, está ordenada, todo eso. China us li ochoch. China us li kuochoch. Estoy diciendo que mi casa es bonita, ¿verdad? China us li kuochoch. China us li kuochoch. Mi casa es bonita. China us li kuble linkuble bar. Mi cocina es bonita. China us linkuble bar. Pero aquí vamos a utilizar varios términos, no solamente china us, ni nim, ni pequeño, ¿verdad? Vamos a utilizar pequeño. ¿Cómo se dice? Kachin litz ekbaib. Kachin litz ekbaib. Pequeño. Kachin. Kachin. ¿Qué estamos diciendo? El sanitario es pequeño. Kachin litz ekbaib. Kachin litz ekbaib. Estamos diciendo que el sanitario es muy pequeño. Nim lingualebal, perdón, nim lingualebal. El comedor es grande, grandísimo. Aquí puede entrar varias personas, ¿verdad? Nim lingualebal, cualebal.
es el, ¿qué dijimos? ¿Cuál es Baal? Es el comedor. ¿Cuál es Baal? Comedor. Aquí, en este caso, estamos utilizando el adjetivo y el artículo. Adjetivo y artículo. Chinaús, nim, kachin, es el adjetivo. El artículo es donde estamos colocando li, guaripal, li, puchlepal, li, tsepaip, li, guaklepal, li, kublepal. Estamos utilizando el artículo li en este momento. En este caso, en el idioma Kachí o en todos los idiomas más que todo, es muy importante utilizar el adjetivo como todo idioma. ¿Qué es importante? Utilizar el adjetivo y el artículo en cada idioma, ¿verdad? También aquí en el idioma Kachí también se utiliza el adjetivo y el artículo. Muchas veces antes la historia, sobre cada idioma, se decía que no tenía gramática a estos idiomas. Pero no, nosotros sabemos perfectamente como hablante de un idioma, utilizamos esto, ¿verdad? Utilizamos el adjetivo, el artículo, los verbos y todas esas formas de la gramática de un idioma. Lo utilizamos en el momento de nuestro hablar, de cuando nosotros hablamos, platicamos, conversamos con la gente, siempre utilizamos. Bueno, vamos a aprender más con esta pequeña entrevista que les traemos en su casa. Antes de todo, quisiera empezar diciendo y aclarando algo que por muchos años se ha dicho, que los idiomas mayas no tienen gramática. Antes se decía eso, y lo que no tenían era una gramática escrita. Todos los idiomas del mundo, por ser idiomas, tienen una gramática, de lo contrario no se podrían utilizar. Bueno, ¿pero qué es la gramática de un idioma? Básicamente, es la gramática describe la estructura del idioma, de lo que producimos con la boca. ¿Qué es esto que producimos? Tiene sonidos, eso es lo que llamamos fonología. Tiene palabras, la formación de palabras, esto es lo que llamamos morfología. Y tiene la unión de todas estas palabras, es lo que llamamos sintaxis. Tres partes fundamentales de la gramática. Entonces, ¿qué se estudia en la fonología? La fonología es muy importante y la fonología tiene otra parte que es la fonética, que es la parte que estudia cómo se producen los sonidos cuando uno está hablando. Cada vez que estoy hablando, estoy emitiendo sonidos y la fonética estudia la forma en que se producen esos sonidos. La fonología estudia básicamente los sonidos que tenemos en el habla. Cada vez que estoy hablando, estoy emitiendo sonidos y la fonología hace el estudio sobre cada uno de estos. Digamos, la secuencia de los sonidos que produzco. Luego, la morfología lo que hace es estudiar la composición de las palabras. Hay palabras que se forman a raíz de otra que ya existe. Hay palabras que cambian, se les quita un sufijo, se les agrega uno, cambian su raíz, etc. Y la sintaxis lo que estudia es la unión y cómo ordenamos cada una de las palabras de tal manera que lo que estamos diciendo sea entendible para la persona que nos está escuchando. Esto es algo muy importante. En los idiomas mayas se ha trabajado, principalmente en los idiomas mayoritarios, el maam, el quiché y el kachiquel, el erchi, tienen gramáticas descriptivas muy buenas. Los otros idiomas creo que hay necesidad de seguirlas trabajando. Sí, tienen una gramática descriptiva, yo diría una gramática descriptiva básica. Hace falta profundizar en varios temas. El estudio de la gramática de un idioma es bastante amplio y podríamos hacer una gramática de muchos tomos y de repente no podemos llegar a entender del todo el sistema de un idioma, pero tenemos gramáticas básicas. A raíz de esas gramáticas que se hace con el estudio de varios
Dialectos, es decir, la variación de un idioma, de un dialecto dentro de sí mismo. A raíz de este estudio se redactan muchas veces gramáticas normativas. Estas gramáticas ya dan lineamientos de cómo deberíamos escribir, principalmente, no la forma de hablar, porque eso es un poco más complicado de normar. Bueno, para aprender un idioma, nosotros de niños cuando aprendemos a hablar, nunca nos ponemos a memorizamos palabras, pero eso es inconsciente. Entonces, la mejor manera de aprender un idioma es básicamente vivir el idioma todos los días, es decir, estar en contacto con una persona que hable el idioma que nosotros queremos aprender y que esa persona nos esté hablando en este idioma. Es decir, una comunicación constante en el idioma. Es importante también el hecho de recibir clases sobre gramática. Conocer la gramática de un idioma es muy importante y ayuda bastante a aprender el idioma. Si yo ya sé cómo se posee un sustantivo, qué afijos, prefijos debo de colocar antes o después del sustantivo, eso me ayuda bastante a tener un patrón. Y entonces digo, bueno, si yo ya sé cómo se posee el sustantivo, ya solo necesito aprender los sustantivos y solo le agrego la parte que indica posesión. Si yo ya sé cómo es la conjugación verbal en un verbo, en un idioma, solo necesito aprender el verbo y ya sé cómo debo de conjugarlo. El aprendizaje de la gramática es muy importante y por eso es muy importante que elaboremos buenas gramáticas. De esa manera nos ayuda a aprender cualquier idioma. Bueno, hay personas que... Va a depender un poco de la persona y del tiempo que se le dedique, básicamente. Si la persona se dedicara a un 100% al aprendizaje del idioma, hay personas que lo han hecho en 4 meses, o incluso menos. Estas personas son las que se involucran en esta metodología que conocemos como inmersión total. Gente que viene y va a vivir con una familia que habla, por ejemplo, el cachiquel. Esta persona se pone a vivir con una familia y entonces la familia le habla todo el tiempo en cachiquel. Todo el tiempo en cachiquel. Y entonces, pues no hay otra que tener que entender el idioma y tratar de responder. De esa manera se ha logrado buen resultado en pocos meses. Sin embargo, si la metodología es distinta, puede prolongarse más el tiempo. Pero 4 meses con una metodología de inmersión total, eso es posible. Bueno, un cordial saludo a todos los televidentes. Gracias por estar en sintonía del programa. Los seguimos invitando a que poco a poco vayamos aprendiendo más del idioma Erchi. Un cordial que aquí es Juan. Todos los idiomas en el mundo tiene su gramática, ¿verdad? Dependiendo en qué país o en qué áreas geográficas se encuentra cada grupo lingüístico, ¿verdad? En este caso, el grupo lingüístico del idioma Erchi. Nos encontramos acá que el idioma Erchi también estamos mencionando que tiene su propia gramática, ¿verdad? Tiene su forma de cómo escribir, de cómo enseñar y de cómo decir cada frase. En este caso, estamos más o menos practicando cómo se organiza o se ordena una pequeña frase en el idioma Erchi en el momento de que cuando estamos hablando con alguien, con una persona, ¿verdad? Vamos a ver nuevamente alguna tarea que les voy a dejar. Por ejemplo, en su casa tiene su dormitorio. Entonces ahí en el dormitorio coloquen guaribal. Y tenemos una ducha, coloco ahí atinopal. Aquí al otro lado tenemos, ¿qué es? Cublebal, la cocina. Tenemos también una sala. ¿Cómo dijimos? Shikabl. Eso no les enseñé, pero se escribe X-Y-I. Shi, y luego viene kabl. K-A-B glotalizada, la L. Shikabl. Shikabl. Coloquen ahí shikabl. Kublebal. Puchlebal, la lavandería, ¿verdad? Puchlebal. Y luego, ¿qué dijimos? Kublebal. Y sanitario. Entonces, esa es la tarea que les voy a dejar. Ajá. Y muchas gracias. Los esperamos la otra semana. Primeramente, Dios.
Pantio shuera bi sa hunchik likuta mara sali shama hunchik wan khoh kichik erikin una koi benina toero chbeni kichik cheri leri pantio shere le honal shek etro keke toh kulachik.